sean muy bienvenidos. Mi nombre es Nayeli Delgado, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El día de hoy les voy a relatar una pequeña reseña de una interesante novela literaria llamada Nuestro Pan. Nuestro Pan fue escrita por el autor ecuatoriano Enrique Gilgíber. Enrique Gilgíber nació el 8 de julio de 1912 en la ciudad de Guayaquil. Perteneció a la Escuela Literaria del Realismo Social, quien se basó en las problemáticas sociales presentes de la comunidad montubia. Esta novela está dividida en 4 libros, que nos narra la vida del capitán Hermógenes Sandoval y su hijo Eusebio Sandoval, quien conjunto a otros autores como Magdalena, María Lourdes, el mozo Valladares, Pío, el guaco Moreira, entre otros, nos cuentan cómo era la vida de nuestros agricultores en aquellas épocas. Además de eso, nos relatan las problemáticas que se presentaban en aquellos tiempos, como eran las problemáticas económicas, donde se veía la afectación de la nación por las alzas del precio del arroz, los salarios bajos de nuestros agricultores, entre otros. La finalidad del autor fue tratar de expresar sentimientos y emociones que nos conmueva a nosotros los lectores. Por eso, recuerden, vale la pena que te roben una lágrima, un suspiro o una sonrisa o un aliento si el ladrón es un libro. Por eso les invito a leer esta interesante novela literaria. Y no se olviden de suscribirse y darle like a este video. Muchas gracias.